So hello again. We'll continue with the presentation now with Max Agil and with Martín Arboleda. Max is the author of a very nice book published a few, well, the previous year, A People's Green New Deal, where he dismantled the social democratic visions on this kind of progressive approach to saving the world through green partnerships, and I'm sure he will do it in this presentation. Martin is the author of two books. One of those has been published in Verso, I think, like 2 years ago, Planetary Mind, and he is also the author of a most recent book called Gobernar la Utopía, who has been published in Spain. By Caja Negra, where he offers like an historical review of the alternatives coming from the south, especially on planning. And now his research is drawing on the Chilean experience, and he will also give us some inputs about it. So Max, the stage is yours now. Thank you very much for this invitation. And thank you for organizing this event and trying to push forward some heterodox ideas for how we confront the ecological crisis and the larger crisis of capitalism, imperialism, and social reproduction, with which the ecological crisis is completely entwined and from which it cannot seriously be removed. So it's curious, I think, that, and it's been curiously under-remarked, that the whole discussion of Green New Deals and ecological transformation, system change, and so forth has basically emerged as a conversation point in the Western leftist public sphere alongside various attempts at social democratic transformation within the imperial core, a term which I will elaborate upon shortly. And strictly from a political perspective, these attempts at purely social democratic and largely electoral transformation, although with an extra parliamentary impetus or mobilization or pressure, have actually been shattered. Capitalism in the European and American cores has not remotely tolerated these attempts at either social reform in a relatively more egalitarian direction or the green attempts at social reform with which they have been bundled. Now, this is a historical fact, which I think has not been fully metabolized within our discussions when it comes to strategy in any direction and on any plane. That is, this fact that these attempts at changing the world have been catastrophically defeated, and we are living in the aftermath of that defeat, has not, in fact, been incorporated in subsequent plans for ecological transformation, or for that matter, in political strategies, which still subsist and orient towards forms of reformist opportunism without there being an attendant recognition that, in fact, we are in front of an impasse in which we have to reverse course and realize that there are actually two paths on which we can proceed. We can proceed along a dead-end reformist path, which subsists, of course, on continued expropriation, exploitation, and primitive accumulation of the South without even achieving such structural transformation in the North on any level. Or we can proceed on an egalitarian, internationalist, anti-systemic, and eco-socialist direction. So on what remains, I want to discuss, one, briefly, the nature of our world system in very loose terms as I conceptualize it. Second, I will conceptualize and put forward the green reformist proposals and explain how they interact with the existing world system. And then three, I'll put forward some sketches
and I think actually Martin will be elaborating much more on this topic, thankfully, on this question of what green utopian planning could look like, including the attendant political tasks, which are a necessary part of the burden of social transformation within the core. Now, first, what is the world economic context? What is the world economic system? What does accumulation actually look like? It's in fact become more and more commonplace, thankfully, to be able to describe the world system as marked or marred or blighted by unequal exchange, including ecologically unequal exchange. It's somewhat more disputed, but I think relatively inarguable, that the wealth of the North has very substantially come from large-scale primitive accumulation in the South, meaning Africa, Latin America, and Asia. That is, we are talking only partially about geographical spaces, and much more so, we are talking about different articulations within the world system. This colonial looting, which has been extensively documented in the work of Samir Ramin, Utsav Prabhat Patnaik, Walter Rodney, in Latin America, Celso Furtado, Raul Prebesh, Roy Moro Marini, Sergio Magu. This colonial looting actually enabled the North to build up a substantial industrial plant and set out on the path starting around 1800 to be able to develop a highly productive industrial system whose underside not only was the massive destruction, underdevelopment, or de-development and disarticulation of southern production systems, setting in place what economic historians now identify as the Great Divergence. Now, the ecological corollary of this Great Divergence has been unequal responsibility for global emissions. That is, the global emissions concentrated until the great period of post-colonial globalization of production, especially starting in 1970, but emissions overwhelmingly concentrated in the North, especially imperial core. And here we're talking about Europe, the United States, Australia, New Zealand. The remainder through this period, concentrated in the Soviet Union, China. Conventional or even heterodox emissions accounting, and I know I differ with this, Comrade Martin, conventional, even heterodox emissions accounting actually place the emissions of the Soviet Union, China, and the European and Euro-American imperial core on an equal footing. I think forgetting the substantial burden of defensive industrialization, which was imposed upon those social systems. And this is very clear in all the scholarly literature and all the contemporary literature, that defensive industrialization was in fact imposed upon them, which in fact, in my view, lessens their historical responsibility if we want to take seriously an internationalist obligation, that these countries had to industrialize more than one would term necessary from a socially rational perspective, because they were a threat, a constant threat of imperialist encirclement and invasion. More recently, there's been increasing distribution of emissions, but going alongside that has been new and more important, more nuanced ways of accounting for those emissions, which have taught us that, in fact, there's a substantial amount of what's called offshoring. That is, a lot of the production that takes place in places like China, or for that matter, Bangladesh, and especially a country like where I live, Tunisia, is in fact associated with not merely consumption in the Euro-American core, but much more importantly, capital accumulation in the European core, right? So this tells us that there is a sharply unequal responsibility for the historical burden of emissions. And of course, we have very fine-grained analyses of that, especially work coming more recently from Jason Hickel. And this is telling us something very significant. This is telling us that we live in an uneven and polarized world when we look at most of the significant indicators, not merely of responsibility for historic carbon emissions or carbon dioxide emissions or the historic levels of pollution, which have gone alongside them, but furthermore, levels of capital accumulation and furthermore development.
That is, levels of per capita GDP, levels of the Human Development Index, and so forth. These are sharply polarized, and these remain polarized on north-south lines, even though, of course, there is mounting differentiation within the periphery of the world system. What else does this tell us? And this is where I'm going to get into the two lefts, the two Green New Deals. This tells us, to take a Maoist pathogen, that if you don't hit it, it won't fall. That is, you have to identify what you need to hit if you want it to fall. And that if you don't identify the ongoing system of polarized accumulation, it will not fall. And if you don't identify the processes which constitute and maintain and regulate the system of unequal accumulation, the process of unequal accumulation will not end. That is, we need to accurately diagnose the pathology in order to be able to arrest it, reverse it, and try to cure it. Although obviously it's too late for that. This brings us to the two Green New Deals. Now, the Green New Deal in the European, as it's been proposed in a variety of proposals of a great variety of colors in the European core, has rested on a number of elements which are fantastic and a number of elements which are absolutely pernicious, both on a macroeconomic and global macroeconomic level, but also on a political mobilizational level. In terms of global macroeconomics, these have largely rested on a continued value flow from the south to the north, right? Because they have basically been a green reflection of the social democratic programs as they have risen and then fallen extremely quickly across the Euro-American core. That is, they have relied on basically a rejuvenation of the post-Cold War II labor-capital pact, resting on increased productivity, fair distribution of the fruits of production in the global north, and some attention, although not nearly enough, to the historic legacy of colonization and neocolonial underdevelopment in the global south. Programmatically, they have rested on things like a wide-scale and very meaningful distribution of use values, that is, things like hospitals, things like public transportation, things like renewable energy, things that should be part of any plausible planning in the global north. When it comes to the international sphere, however, they have been essentially silent on the climate debt proposals, which emerged from the Cochabamba People's Agreements, which were not just state level, but also reflected a wide popular movement consensus in 2010 across the world. They have not really taken seriously the national question as it comes to questions of actual national self-determination and national liberation against imperialism. They have not taken seriously the question of comprehensive demilitarization within the imperial core. They have not taken seriously the question of agriculture, both north and south, both as a necessary sector for producing use values for humanity, and also as a critical element of structuring the south-north flow of value, continued disarticulation within the periphery of the world system, continued labor repression and low wages within the periphery of the world system, and also continued access to certain types of wage goods, coffee, spices, and so forth, that flow from the south to the north because they are simply not producible within the north. You cannot grow coffee in Canada. Politically, the corollary of the Northern Green New Deals has been an argument that you could, in fact, legislate social democracy. This is forgetting that social democracy was effectively legislated, whether in its Fordist form or whether in its social democratic form as it was in Europe. This was legislated against the specter of the USSR. This does not mean. And should not be taken to mean that the USSR was an ideal model of a society. What it does mean is that the USSR offered an alternative model of a society that represented a catastrophic threat from the perspective of monopoly capitalism in the United States and Europe. And it was against that threat that widespread social democratic reforms could unfurl across Europe and the United States. There were also the national liberation movements representing an additional threat. None of these threats exist in our current world system.
Anti-systemic forces across the periphery are essentially in disarray if they are not actively demonized, including, for example, in the beautiful black to white, white to black agrarian reform, which took place in Zimbabwe and is actually now undergoing a reversal. This received exactly zero solidarity across the global north, although this was an anti-racist agrarian reform, something people should have been absolutely ebullient about. They were, in fact, embittered about. More contemporarily, a struggle like Yemen is not represented as a struggle, but instead as a tale of victims, when in fact, the Houthi movement in Yemen has a very substantial national agrarian program that should be very interesting to people in the global north, beyond the defense of national sovereignty. So again, we have a political tableau that is starkly different than it was when these political reforms were originally in place in their non-green form across the global north. And this is not being recognized. And in fact, it's being aggressively ignored. In fact, what we see in lieu of any recognition of it, for example, we see continued advertising for a renewal of electoral route to Green New Deal. I mean, this is pathological in the United States progressive movement, largely funded to a great extent by the Rockefeller Brothers Fund. Brothers Fund are not communists, to my knowledge, nor are they socialists. Why are they funding it? They are funding it to create a left that is incapable of achieving leftist ideals and horizons. Now, I think I have about 12 minutes, 10 minutes left. So I will briefly go on about the Green New Deal. And as I said, I'm very happy that Martin is after me to really be able to get into these topics, because I know we have a lot of overlap in terms of the world we would like to see. So I will try to talk about the things and focus on some things that I think I probably know, like agriculture, that I'm more specialist in than Martin. So, what are some necessary elements from this perspective for a people's Green New Deal, or let it have another name, a people's eco-socialism that encompasses North and South? I'm going to start with the internationalist aspects. I mean, the internationalist aspects have to focus, first of all, on solidarity with national liberation movements, which are not decolonization movements and which are not movements for national sovereignty. They're national liberation movements, which mean putting productive forces under the control of the popular classes. This is what Amilcar Cabral said. He said national liberation was coterminous with socialist planning, that is popular working class control. Needs to be unqualified solidarity, which doesn't mean uncritical solidarity, but does mean unqualified solidarity with the anti-systemic movements of the periphery. That's one thing. Two, comprehensive demilitarization. Northern militaries need to be dismantled. They serve no social function. Three, climate debt repayments. These can take on a variety of forms. Their form needs to be structured in such a way that they don't reintroduce the problems of technological dependence. This can also take the form of relaxing, of totally erasing patent rights. But right now, there are certain forms of technology, for example, around renewables, which are more advanced in the North and South. The patents on these should be absolutely removed, and the technology should be freely transferred, if not granted, to the South, which could include the knowledge, making sure that there's appropriate knowledge about how to maintain them. But the renewables transformation needs to occur at pace, both in the North and in the South. The North has an interest in this for the South. The South has an interest in it for itself. And this should be a substantial part of climate debt repayments. Four, take seriously the Cochabamba imperatives in terms of quantity for climate debt. This cannot be simply reduced to the debt forgiveness for the global South. This is the reformist version of it that's being, it's the saccharine version of it, the fool's gold version of it that is being forwarded lately in a variety of international fora. No, the demand which came from Cochabamba, which had a widespread legitimacy, not simply the state level, but at the civil society level, was for $1.3 trillion from the US, $3.2 trillion from the from the imperial core of debt payments per year for an unforeseen horizon. This essentially was a way of just saying we should have an anti-capitalist world system that began to make do on both the ecological debt and also the colonial debt that would attempt to carry out reparative action for the centuries of colonial looting.
These are the major internationalist elements, not to mention processes of decolonization, both in the imperial core and in the periphery, places like Palestine. Now, I'm going to briefly discuss agriculture. Another central element, of course, is agriculture, and also, of course, renewables, and also a transformation in planning and industrial systems to make them much more focused on renewables. Those I'm not going to go into as much, and I hope that Martin will. But specifically for agriculture, we need comprehensive shifts in agricultural systems, north and south. I mean, agriculture is currently something between 23 and 37% of global emissions. And this is set to rise. It's particularly set to rise in the processing and transportation sectors, not in the pure production sector. This is a huge problem when it comes to carbon itself, and it's also a big problem when it comes to methane, nitrous oxide. It's also a huge problem when it comes to the larger biodiversity and ecological crisis, which is often forgotten in discussions that reduce the ecological crisis merely to the climate crisis. That is, there's a widespread crisis related to pesticides. There's a widespread crisis related to biodiversity losses. There's a widespread crisis related to massive species die-off due to ocean acidification, but also due to massive use of pesticides. There's a massive bird die-off. There's a massive insect die-off. There's massive algal blooms occurring. There's the massive destruction of reservoirs and aquifers and poisoning of aquifers. There is, of course, the massive cancer epidemic, which burns across the global north and the global south, intimately related both to industrialized agriculture and the genetic seed stock of the industrialized agriculture, which is not as good as land-raised crops and is not as good as the heritage crops. There's also, it's also linked in turn to a nutritional crisis across the North and the South with the homogenization of diets, which actually increases overall health costs, both in the North and in the South. So there's all these things, these all these massive crises that are intertwined and they're holistically bound to the industrialization of the agricultural system. Luckily, we can actually get to below zero agriculture. Agriculture in principle should not be an emissions emitting sector. And in principle, it should be restoring to the soil large amounts of carbon dioxide. We have anyone who tells you we actually know how much it is possible to sow into the soil is selling you fake coin. We just don't know yet. We don't know because it remains to be seen. It's going to be accomplished pragmatically and experientially rather than theoretically, or worst case scenario, won't be accomplished at all. But what we do know is that a transformation to non-industrial modes of farming across the North and the South is capable of producing yields that in the South are as equal to, if not significantly greater than current yields from the current farming system. In the North, we're going to see yield declines of around 20%. This is not a problem in the least because currently food is in the North is produced at a rate of 50 to 60 to 70% more than is currently needed. So there's absolutely no problem with respect to human social reproduction. By shifting to non-industrial, that is agroecological forms of farming, the benefits are much healthier food. We would have much healthier systems, much healthier soil quality. We would totally erase large portions of the biodiversity crisis that is linked to the forms of industrial agriculture. What does that mean macroeconomically? It means actually massive agrarian reforms, both in the North and the South, totally shattering landed estates, totally shattering South-North patterns of tropical commodity exports, which the Northern consumption very much rests upon. This also means, of course, that because there would be a much higher production of use value within commodity producing farms in the South, especially to a much smaller extent in the North, you would actually create a social basis for widespread prosperity in the global South. This is actually absolutely fundamental, and it would represent a massive attack on landed property, and it would also represent the most fundamental threat to the system of accumulation on a world scale, which is exactly why any country that actually attempts to carry out a radical agrarian reform agenda from the post-Cold War, from the Cold War period until today, has immediately been placed under threat, embargo, quarantine, invasion, or coup d'etat. This is a uniform aspect of our world system since 1945.
this transition would, I think, in many ways be the keystone of other transitions, which would occur in the industrial sector, which would occur in the transportation sector, which would occur in the infrastructural sector, but and would actually be congruent with more dispersed planning patterns. It would help us deal, especially in the South, with the ongoing planet of slums, as Mike Davis called it, although he did not think about the fact that we could also have a planet of fields. This would actually enable us to have balanced rural urban growth across the South. And this would actually occur with more widespread prosperity across the global South because of the increased amount of use values that would be available to people who were formerly actually effectively excluded from the labor market. When it comes to the North, speaking now with just wrapping up, this would probably mean something like some small increase, perhaps larger, of the population engaged in agriculture. Right now, it's around 1-2%, 2.5% in the North, could increase to 3, 4, 5, 6, 7, 8, even 8%. From my perspective, I think that's a very small price to pay for actually a permanently sustainable and completely egalitarian world system. And so I frankly advocate it. And I'm going to leave it there and leave the floor to Martin. And thank you very much for listening. Yeah, Martin, the stage is yours now. Okay, so first of all, thank you very much, guides. Thank you very much, Veselina, for the invitation. And thank you, Max, for the really engaging presentation. I'm really happy to be here in this event. And but I think quizás es mejor que lo hagan en español, porque la mayoría de la audiencia, quizás, sí, me parece muy bueno digamos, la presentación general que hizo Max acerca del Green New Deal, que me parece que lo puso como muy en contexto, muy específicamente detallado, qué es lo que implicaría, cuáles serían los principales horizontes de transformación asociados a un nuevo pacto verde, ¿cierto? Pero mi presentación tiene que ver principalmente, digamos, partiendo de la base de que el Green New Deal, el nuevo Pacto Verde, es una idea muy potente, muy necesaria, muy urgente, sobre todo, digamos, de la manera en que lo planteó Max, conectado con la agricultura, con problemas de la tierra, ¿cierto? Como de la tenencia, la gestión más ecológica de la tierra. Pero mi presentación parte de la base de que el Green New Deal o el nuevo Pacto Verde carece de un sujeto histórico, ¿cierto? Es una idea muy potente, pero que no tiene un sujeto histórico. Ha carecido del gran interés masivo que tuvieron otros proyectos de intervención masiva en el pasado, ¿cierto? En América Latina, en Europa, en América del Norte. Entonces yo lo que voy a hacer con esta presentación es tratar de entender de qué manera los procesos de intervención masiva estuvieron anclados a una sensibilidad y a una política de masas, ¿cierto? Y básicamente el Green New Deal hoy en día carece de una política de masas. Y lo que yo quiero plantear es el hecho de que los programas de intervención masiva y de planificación democrática en el pasado han logrado, y sobre todo en América Latina, han logrado suscitar un interés de masas y una vinculación de masas cuando han estado vinculados a una concepción del desarrollo como libertad republicana, ¿cierto? Y como libertad, y cuando hablo de libertad republicana, quiero referirme a libertad entendida en su sentido negativo como no dominación, ¿cierto? Como la capacidad de autogobernarse sin la dominación de un poder o voluntad arbitraria, ¿cierto? Con esto también quiero conectarme con lo que decía ayer mi colega José Miguel Ahumada, que ha sido, por cierto, uno de los pioneros en tratar de conectar las teorías latinoamericanas del desarrollo con concepciones republicanas de la libertad, ¿cierto? Lo que yo quiero partir un poco como por decir es el hecho de que las principales matrices de pensamiento sobre el desarrollo contemporáneas carecen de un compromiso político y normativo por el problema de la libertad republicana. Y quiero mostrar cuáles son las principales matrices de pensamiento sobre el desarrollo. Por un lado tenemos el neodesarrollismo y el neoestructuralismo, ¿cierto? Que parte de la base de que es posible o que, digamos, el crecimiento con equidad
es posible, ¿cierto? Y que básicamente ese ha sido como el horizonte de su diseño de política pública, de su construcción de programas de intervención y demás, como una mejor inserción en la globalización, ¿cierto? En segundo lugar, tenemos el desarrollo humano o desarrollo como capacidades humanas, ¿cierto? Que es el paradigma que proviene principalmente de autores como Amartya Sen y como Marta Nussbaum, que de hecho es un paradigma que es muy preponderante en organismos de desarrollo y organismos muy multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hoy en día de alguna manera la CEPAL también, de manera contemporánea, ¿cierto? Y obviamente el paradigma de desarrollo humano trata de desligarse de los estándares métricos, o sea, de estándares como tradicionales de desarrollo como el crecimiento, y trata de ver otros aspectos en términos de bienestar humano, ¿cierto? Desigualdad, educación, salud y demás. Y en tercer lugar tenemos el paradigma de posdesarrollo, que en América Latina ha sido muy, muy preponderante en los últimos años y que ha estado conectado también con agendas afines, como lo son el post-extractivismo, en Europa y Estados Unidos, el decrecimiento y demás. Estas tres principales matrices de pensamiento, cada uno ha hecho, digamos, sus particulares contribuciones, pero las tres tienen en común, digamos, y tienen muchos matices y distinciones, ¿cierto? Como que tienen distintos presupuestos teóricos, metodológicos, normativos, etcétera, ontológicos. Pero lo que tienen en común estos tres paradigmas es que ninguno de los tres nos dice nada acerca de la espectacular tendencia a la concentración extrema de la riqueza y a la crisis de desigualdad extrema que se ha venido presentando particularmente desde a principios del siglo XXI, ¿cierto? En donde básicamente hemos visto una explosión de concentración y de control monopólico de grupos oligárquicos sobre sectores estratégicos de la economía, ¿cierto? En América Latina, por supuesto, las mediciones sobre desigualdad han hecho avances metodológicos para dar cuenta de cómo es en la concentración de la riqueza y no del ingreso en donde se presenta, digamos, la fuerza motriz de la desigualdad extrema en el siglo XXI, ¿cierto? Esto obviamente ha venido aparejado de una oligarquización del poder político, ¿cierto? En donde todo el proceso de toma de decisiones, el proceso político, ha empezado a responder más directamente a los intereses de estos grandes grupos oligárquicos. Aquí pueden ver en esta medición que hizo la CEPAL sobre los mil millonarios o billonarios en inglés, podemos ver cómo en distintos países latinoamericanos la riqueza, en Chile particularmente, es el país donde los mil millonarios tienen la mayor proporción de la riqueza nacional, 16% del Producto Interno Bruto. Y si lo vemos en términos longitudinales, esta tendencia a la concentración de la riqueza es bien preocupante en América Latina. Estos datos son de acuerdo con el World Inequality Lab, que ha venido midiendo longitudinalmente la concentración de la riqueza. Entonces, aquí es muy importante mostrar cómo estos tres paradigmas de desarrollo que les comentaba no tienen una propuesta metodológica, técnica, operativa para dar cuenta del problema de la riqueza y sobre todo las formas de dominación que se desprenden de este patrón de concentración de la riqueza, ¿cierto? Digamos, el paradigma del desarrollo humano tiene un foco metodológico principalmente orientado en la pobreza, no en la riqueza, ¿cierto? Se pregunta qué es lo que las personas pueden hacer, pero no se pregunta cuáles son las circunstancias estructurales y sistémicas que hacen que la gente caiga de manera masiva en la pobreza, ¿cierto? Algo similar sucede con los enfoques del neodesarrollismo, del neoestructuralismo y también con el enfoque del posdesarrollo, ¿cierto? Y aquí podemos ver, excavar un poco cuál es el legado radical que dejaron las teorías latinoamericanas del desarrollo, del desarrollo, y que yo creo que es muy importante recuperar, ¿cierto? Por un lado, uno de los principales elementos de las teorías latinoamericanas del desarrollo son que ofrecen un contrapunto fuerte a la teoría de la modernización, ¿cierto? Una visión multilineal de la historia, ¿cierto? Europa no es el telos de la civilización humana, y existen distintos caminos hacia la historia, ¿cierto? Y hacia el desarrollo. En segundo lugar,
digamos, este núcleo racional de las teorías latinoamericanas del desarrollo involucran una visión sistémica, una visión de un sistema mundial estratificado de manera jerárquica y compleja, ¿cierto? Esto es básicamente lo que comentaba Max hace un momento acerca de las relaciones jerárquicas y asimétricas que caracterizan el sistema mundial y sus distintas formas de dominación manifestadas en formas de dominación imperial y demás, ¿cierto? Esto significa no solamente una concepción ontológica de cómo se configura el sistema mundial, sino también un énfasis metodológico y técnico en la comprensión del excedente económico, ¿cierto? Cómo se produce, cómo se distribuye el excedente económico, ¿cierto? Y una de las cosas importantes también de las teorías latinoamericanas del desarrollo es que esta estratificación compleja no se veía solamente en la interacción de distintos países, ¿cierto? Sino que también se trataba de entender la distribución del excedente a nivel subnacional, ¿cierto? El rol de las clases capitalistas nacionales dentro de la producción y distribución de la riqueza. No me voy a extender mucho porque estos son puntos que deberían ser conocidos. Este punto es muy importante. No solamente tenían una visión de este sistema mundial estratificado, sino que había un programa de planificación y diseño institucional con vocación anti-oligárquica, ¿cierto? Y de hecho, durante, no sé, varias décadas del siglo XX, América Latina fue un espacio de experimentación activa con diseños y formas institucionales para controlar el poder oligárquico en varias de sus formas, ¿cierto? Como el latifundio, los monopolios industriales, comerciales, financieros, y también el imperialismo, ¿cierto? Así que se dieron muchas formas y diseños institucionales para controlar el poder oligárquico. Este cuarto elemento está relacionado con el primero, ¿cierto? El contrapunto frente a la teoría de la modernización. Hay una crítica inmanente del desarrollo y sobre todo en las versiones más radicales de las teorías latinoamericanas del desarrollo existe un proyecto de modernidad alternativa, ¿cierto? Lo cual yo creo que este es uno de los puntos más importantes porque es, digamos, la dimensión que logró catalizar un mayor interés y movilización y activación de las masas populares, ¿cierto? Es decir, básicamente, y aquí lo voy a mostrar más adelante, cómo se dio esto en el contexto de la unidad popular en Chile, ¿cierto? Que básicamente es un artículo sobre el que estoy trabajando actualmente, en el que trato de mirar el paradigma de planificación que inspiró o fundamentó el proyecto de la unidad popular en Chile, ¿cierto? Sobre esta modernidad alternativa, o sea, yo creo que es importante que me detenga un poco sobre este punto, porque particularmente las teorías del postdesarrollo de alguna manera fundamentan su paradigma en la idea, digamos, de una suerte de visión un poco nostálgica de un sujeto premoderno que es puro, que es incontaminado, ¿cierto? Libre de contradicciones, o como Henry Bernstein lo ha llamado, digamos, como un otro ontológico del capital, ¿cierto? Como este, digamos, sujeto campesino, indígena, romántico, puro, ¿cierto? Como, a partir de eso, como construir una visión emancipatoria, ¿cierto? Recientemente es bien interesante cómo ha habido toda una especie de búsqueda espiritual, intelectual en América Latina, en donde se ha tratado de buscar, a partir como de la tradición republicana, cómo en el contexto de tanto los siglos XIX y XX, los movimientos populares tuvieron una impresionante capacidad de creación de formas y emplearon tropos republicanos, formas republicanas, para construir instituciones antioligárquicas, anticapitalistas, antirracistas y también antiimperialistas, ¿cierto? Y de hecho, como aquí, digamos, hay una visión bastante más como contaminada, dialéctica del sujeto subalterno, en donde podemos verlo con su capacidad y vocación de creación estatal, ¿cierto? De creación institucional, de militancia en cuadros técnicos, en partidos políticos, y la creación de instituciones abigarradas, ¿cierto? Mestizas, negras, y obviamente la revolución haitiana de 1804 es uno de los eventos paradigmáticos, podríamos decir el locus clásico de lo que es la tradición republicana en América Latina,
pero obviamente también están las campañas independentistas lideradas por Simón Bolívar y varios otros próceres, están, digamos, todos los movimientos de liberación nacional que construyeron instituciones también antioligárquicas. Julio César Guanche, por ejemplo, habla de que y esto es bien importante, o sea, digamos, los tropos republicanos y las figuras republicanas no fueron un calco del republicanismo grecorromano o renacentista, sino que se constituyó en un motor de invención institucional y normativa, ¿cierto? Julio César Guanche, por ejemplo, muestra que en la Cuba prerrevolucionaria los ideales de nacionalismo económico, por un lado, y de internacionalismo revolucionario, crearon una poderosa síntesis que llevaron a la idea misma de Cuba libre, ¿cierto? La idea de Cuba libre surge como una síntesis de estos dos ideales, ¿cierto? Por un lado, nacionalismo económico, internacionalismo revolucionario. Y obviamente en las teorías latinoamericanas del desarrollo hay también un intento por desarrollar esta concepción republicana de la libertad, que básicamente, bueno, José Miguel Ahumada es uno de los pioneros en tratar de hacer como un diálogo entre las teorías latinoamericanas del desarrollo y la concepción republicana de la libertad, ¿cierto? Pero también hay otros enfoques recientes que a mi parecer han sido muy fructíferos, que también han tratado de desentrañar un poco este núcleo radical de las teorías del desarrollo, ¿cierto? Y sobre todo, cómo las teorías del desarrollo trataron de construir un paradigma de modernidad alternativa y en sus versiones más radicales, una modernidad no capitalista, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos estos dos libros que nos muestran, digamos, cómo el debate intelectual en algunos momentos cúspides o claves del siglo XX no se remitió solamente a tratar de hacer una explicación de alguna forma culturalista de la problemática de los países latinoamericanos, sino cómo los intelectuales latinoamericanos incidieron y participaron activamente en la definición o en la lectura misma que existía acerca de la economía global, ¿cierto? Fijando parámetros, incorporando visiones acerca, digamos, del sistema mundial jerárquico y estructurado de manera asimétrica en distintos ámbitos de la gobernanza multilateral e internacional, ¿cierto? Obviamente aquí confluyeron muchas tradiciones, ¿cierto? Había tradiciones que eran, podríamos decir, más reformistas o, digamos, más alineadas con visiones socialdemócratas, y había otras que eran más militantes y cercanas a movimientos de socialismo revolucionario, ¿cierto? Particularmente el libro de Margarita Fajardo es muy importante porque disputa la idea de que, por ejemplo, la CEPAL era un organismo reformista. Ella lo que muestra es que en la CEPAL, de hecho, confluyeron visiones que, claro, eran reformistas algunas, pero también fue un espacio de creación muy importante para lecturas revolucionarias de la teoría de la dependencia, ¿cierto? Que después entraron en disputa, pero bueno, muestran, digamos, cómo estaba en juego, sobre todo cómo estaba en juego este principio republicano de la no dominación, ¿cierto? De la libertad como autogobierno no dominado. Que a mi parecer, nuevamente y como para reiterar un poco el argumento, es un principio que de alguna manera está ausente en estas tres matrices de pensamiento sobre el desarrollo. Y aquí quiero ir en lo que me queda de la charla, ir a donde está, digamos, la parte que tiene que ver más con el paradigma de la unidad popular. Y una de las cosas interesantes de la unidad popular en Chile es que fue el primer experimento de diseño institucional y de planificación económica que tomó de manera más directa la versión de la teoría de la dependencia en su manifestación radical, ¿cierto? ¿Por qué hablo de la teoría de la dependencia en su manifestación radical? Porque Pedro Buskovich, quien sabe, lee en la imagen de arriba, al lado de Allende, trabajó en la CEPAL por varios años y después fue ministro de Economía de Allende, ¿cierto? Y fue el que diseñó el llamado Plan Buskovich, que acometió una transformación estructural de la economía del país. Abajo también está Jacques Chunchol, que fue ministro de Agricultura también de la Unidad Popular, y que fue el que diseñó la reforma agraria en Chile, que valga decirlo, fue una de las reformas agrarias más masivas y transformadoras
implementadas en el mundo y sobre todo por un régimen democrático, ¿cierto? ¿Qué elementos son importantes que yo creo que vale la pena mencionar de este experimento, ¿cierto? Obviamente no puedo detenerme aquí a analizar como cuáles fueron los elementos del plan Buzkovich por un lado y por el otro lado de la reforma agraria de Jackson Chol, pero lo que sí puedo decir es que tuvieron varios aspectos en común que vale la pena mencionar. Por un lado, se basaron, primero que todo, en el diseño de distintos mecanismos de control del poder oligárquico, ¿cierto? Obviamente era un programa de gobierno con vocación antilatifundio, antimonopolio, antiimperialista. Pero en segundo lugar, también crearon como una variedad, una pluralidad de formas de propiedad que superaban un poco la dicotomía usual entre propiedad estatal y propiedad individual, ¿cierto? Como que se crearon distintas formas de área de propiedad social, distintas formas de cooperativas. Otro aspecto muy característico de este paradigma de planificación es que se basó en el empoderamiento masivo de la clase trabajadora y los sectores populares, ¿cierto? Aquí hay distintos trabajos historiográficos, recientemente, por ejemplo, el de Joshua Friend String, en donde habla acerca de cómo se creó un empoderamiento popular a través de iniciativas de sindicalización industrial, pero también sindicalización agraria, formación de distintos grupos ciudadanos para apoyar las transformaciones acometidas por el programa de la Unidad Popular, ¿cierto? Y en tercer lugar, es bien importante, digamos, yo creo que la proeza más grande que lograron hacer estos intelectuales orgánicos y planificadores fue básicamente hacer una crítica inmanente del desarrollo, ¿cierto? Básicamente lo que ellos dijeron es, queremos el desarrollo, pero somos conscientes de que la modernidad capitalista, tal y como existe, es incapaz de desplegar un verdadero desarrollo económico y social, ¿cierto? Entonces, el verdadero desarrollo solo puede estar a manos del pueblo organizado. Y fue tan, digamos, atractiva como esta visión de empoderamiento popular que lograron una movilización y una activación de masas que no tiene precedentes en la historia de Chile, ¿cierto? Básicamente mostrando que el progreso es un ideal por el que vale la pena luchar, pero que el capitalismo es incapaz de liberar las verdaderas fuerzas del progreso por este progreso que vale la pena luchar, ¿cierto? Bueno, estos son imágenes de la llamada batalla de la producción, ¿cierto? Que fue justamente en el momento en el que la Unidad Popular estaba procediendo a socializar y a nacionalizar distintos sectores estratégicos de la economía, y en donde se vieron en la necesidad de estimular o lograr un o gatillar una inserción masiva de los trabajadores en los sectores, en los distintos sectores de la economía, ¿cierto? Como el abastecimiento, la producción agrícola, en las granjas, y lograron desarrollar distintos programas de activación política de trabajadores, ¿cierto? Y aquí quiero cerrar un poco, nuevamente volviendo a la idea de desarrollo como libertad, sobre todo no la libertad de la que se desprende, por ejemplo, de la lectura que hace Amartya Sen del desarrollo como libertad, sino el desarrollo en una concepción, digamos, más republicana de la palabra, ¿cierto? Y quiero decir que, bueno, como ustedes saben, el proyecto o el experimento de la Unidad Popular tuvo un desenlace trágico, ¿cierto? Se vio afectado por distintos actos de sabotaje económico de las oligarquías organizadas y sus grupos de choque, ¿cierto? Como hubo como paros de camioneros que cerraron, bloquearon y obstaculizaron todas las vías del país. Hubo toda una campaña de sabotaje mediático también en contra de las reformas implementadas por el gobierno para dar una sensación de desabastecimiento general y demás, ¿cierto? Y yo creo que en este sentido, y viéndolo, digamos, para ponerlo en su espacio geohistórico, la revolución o el camino chileno al socialismo comparte bastantes similitudes con otro hito fundamental de la tradición republicana
en América Latina, ¿cierto? Que fue la revolución haitiana. Y es bien interesante cómo ver estos dos acontecimientos históricos nos puede ayudar a entender un poco la naturaleza explosiva que tienen los ideales ilustrados, sobre todo cuando son apropiados por los oprimidos, ¿cierto? Es bien importante ver que la revolución haitiana fue una revolución librada por esclavos negros, en donde los esclavos negros le dijeron a la metrópoli, sí, queremos la libertad, pero no el tipo de, no la idea de libertad que ustedes defienden, porque es una idea falsa, ¿cierto? La idea, el ideal de libertad que se desprende del pensamiento liberal es una libertad espuria. Queremos una libertad que sea universal, expansiva, y abolir la esclavitud, otorgar el derecho de ciudadanía a todos los miembros de la comunidad política. De la misma manera, la revolución chilena o el camino chileno, la vía chilena al socialismo, acometió algo que es, digamos, similar o comparable a lo que fue la revolución haitiana, porque un grupo de latinoamericanos subdesarrollados dijeron, queremos el desarrollo, pero sabemos que, o que queremos decirle a las grandes potencias industriales que el ideal de desarrollo que ellos están tratando como de imponernos es un ideal falso, espurio, ¿cierto? Y justamente trataron de construir un desarrollo autónomo, endógeno, que obviamente tuvo una retaliación muy violenta, ¿cierto? Y aquí quiero volver, yo creo que es muy importante, como para cerrar ya, es muy importante volver a la crítica que hace Fernando Leiva sobre el neoestructuralismo, ¿cierto? Porque Fernando Leiva dice, sí, o sea, el neoestructuralismo no tiene una, digamos, comprensión o una atención metodológica a las relaciones de poder en la sociedad, ¿cierto? El neoestructuralismo parte de la base de que hay una suerte como de relación sinérgica entre crecimiento y equidad, o que se puede lograr crecimiento con equidad, y no mira las relaciones de poder y causación en la economía, ¿cierto? Pero Fernando Leiva dice, no es que el neoestructuralismo no sea capaz de ver las relaciones de dominación en la economía global, ¿cierto? Por supuesto que es capaz de verlas. El problema es que el acto de disciplinamiento y de retaliación tan fuerte que sufrió la unidad popular al tratar de poner en marcha este proyecto de desarrollo fue tan violento, fue tan cruel y tan sangriento que dar cuenta metodológica y normativamente de esas relaciones de dominación implica entrar en una confrontación muy, muy peligrosa, ¿cierto? Y eso, o sea, quiero como dejar un poco como esa reflexión de que, y volver un poco como a estas tres grandes tradiciones de pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo contemporáneas, y por qué, digamos, se ha desconocido el problema de las relaciones de dominación y el costo humano, social, tan alto que puede tener, digamos, desarrollar o implementar una agenda en donde se pongan en el centro, ¿cierto? Como esta lectura de libertad como no dominación. Así que, en fin, es un evento histórico muy importante que de alguna manera se conecta con esta gran y compleja y turbulenta historia de la emancipación universal, de la cual la revolución haitiana, por supuesto, es uno de los grandes precedentes en la región. Así que muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Max. Thanks, Max. So with these two presentations, with these fantastic presentations, we are moving to the last part of the event in which we will have a conversation at 7 with Ambar Saik. Thanks, Max, and thanks, Martin, for these brilliant takes on your respective topics. And see you soon. Thank you. Muchas gracias. Thank you.